¿Cuántos siguen felices? Qué bueno, esa es la actitud. No ha subido nada acá, José. Ahora sí. Hola, sí, gloria a Dios. Vamos a ver el acordeón. Ya llegó, el retorno. Eso está bien. Bueno, pastor, le agradezco el tiempo para ser puntual. Viene la comidita y todo. O de no, como hoy recibimos que iban a hablar hasta la iglesia tercera, hasta la hora tercera, podemos quedarnos hasta la hora tercera. Ah, pastor Millo, ¿usted qué dice? Me le subo una amiguita a la voz, porfa. Te agradezco. Usted se preguntará, mire, yo siempre que voy a adorar a Dios, leo la palabra de Dios. Así está el presidente, quien quiera estar, porque ya esto me lo dijo fue el Espíritu Santo. No se puede hacer nada. Dice el Salmo 146, dice, alabo alma mía Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. O sea que vamos a adorar eternamente y para siempre, porque si estamos en la carne adoramos, y si nos vamos con él hay más vida. O sea que esto será para toda la vida. El pastor repitió una palabra muy puntual y él decía, la tengo clara. Y precisamente Dios me dio una canción que se llama La Tengo Clara. Entonces vamos a confirmar. La tengo clara, la tengo clara, la tengo clara, la tengo clara. Lo mío es Cristo y su palabra, lo mío es Cristo y su palabra. Si a mí me ofreciera toda la plata del mundo y todo el oro del mundo, para que yo deje a Jesucristo, yo no lo dejo. Si a mí me ofreciera la presidencia de Colombia, la tierra y toda su gloria, para que yo deje a Jesucristo, yo no lo dejo. Cristo vale más que el oro y vale más que la plata. Él es mi especial tesoro, con él nada me hace falta. Que vengan miles propuestas, pero yo no la recibo, porque la mejor propuesta me la hizo Jesucristo. A ver, ¿cuánto las tienen claras con el Señor? Dígalo. La tengo clara. Y si Pablo estuviera así, también cantaba así. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Iglesia, hoy que estoy en sus caminos, de aquí ninguno me saca. Y la tengo clara, la tengo clara, la tengo clara, pero bien clara.
lo aprendió, cántelo conmigo. La tengo clara, la tengo clara, la tengo clara, pero bien clara. Si a mí me ofreciera toda la plata del mundo y todos los reinos del mundo, para que yo deje a Jesucristo, yo no lo dejo. Si a mí me ofrecieran todos los euros del mundo y los dólares del mundo, para que yo deje a Jesucristo, yo no lo dejo. Yo estoy desmovilizado de aquella vida mundana, yo era esclavo del pecado, poco a poco me mataba. Y hoy te invito a renunciar al mundo con su mentira y vengas a caminar con el dado de la vida. La tengo clara, la tengo clara. Lo mío es Cristo y su palabra, lo mío es Cristo y su palabra. No tengo que inventar, jamás volveré atrás. Conozco la verdad, nadie me va a engañar. Conozco la verdad, nadie me va a engañar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hoy que estoy en sus caminos, de aquí ninguno me saca. ¡Ay! La tengo clara, la tengo clara. Lo mío es Cristo y su palabra. Lo mío es Cristo y su palabra. Aplauda a Cristo. Él es bueno. Él es bueno. Pastor, deme el tiempo, ¿qué hora es? Deme el tiempo, hermano. ¿11? ¿A qué hora? Más o menos, ¿hasta qué? ¿A las 11 y qué? ¿Terminamos? El negrito, por favor. Hay una hermanita, una niña, que desde anoche, pues, cuando usted un niño le habla y sienta algo, ellos son muy dirigidos por Dios, y sea algo sincero, es un niño. Y Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. Y ella desde que llegó me abrazó, anoche me abrazó y me dijo, cante si se puede. Y que un niño, desde niño, sepa que todo lo puede en Cristo que le fortalece, eso es maravilloso. Así que enseña a sus hijos a que el poder de Dios también está con nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Perdón, que voy a apagar. No ha pasado nada. Se desafinó un pito al acordeón y se parte. Eso también nos puede pasar a nosotros cuando no estamos caminando bien con Dios. Si nos desafinamos, Dios nos afina. En todo hay un mensaje. Gracias, mi rey. Mi alma te alaba, Jehová. Yo no sé los problemas por los que estás pasando. Dios te dice no temas, yo te quiero ayudar. Aquellos que no dejan que en tu boca hay un canto, los que te desesperan y te quitan la paz. Yo no sé si es la deuda o es aquella enfermedad, de pronto los problemas que tienes en el hogar, o tal vez el trabajo que no has podido encontrar, o los sueños que tienes no se han hecho realidad.
Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque Él ya venció en la cruz. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque Él ya venció en la cruz. Solo tienes que creer y confiar en el Señor. Solo tienes que creer y confiar en el Señor, que tiene todo el poder, Él es nuestro ayudador. Ay, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, ¿cuánto lo puede creer? Porque no nos ha dado Jesús espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para que diga el débil fuerte soy. Aleluya. Ve y dile a la montaña que se quite del medio. Ve y dile a ese gigante que tú vas a pasar. No hay victoria sin luchas, yo te invito a esforzarte. Tú eres un bendecido, tú eres un bendecido, tú eres un bendecido. ¿Cuántos se consideran benditos de Jehová de los ejércitos? Hoy a todos los bendigo y confieso con mi boca que hoy los cielos están abiertos en la iglesia del Jordán. Sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu familia, en tu ministerio, sobre tu salud, sobre todo lo que toque en esas manos, toma la autoridad. Tú no estás en derrota, tú eres más que vencedor. ¿Cuántos se consideran más que vencedores? Proclama tu victoria, que Jesús ya te la dio. Por favor, nunca dejes que alguien te mate la fe. Que vengan a decirte que tú no vas a poder. Y si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque Él ya venció en la cruz. Si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque Él ya venció en la cruz. Amados míos, si lo que usted tiene le sirve a Dios, se va a multiplicar, Dios se va a alegrar y el Evangelio correrá mucho más. Así que si usted anhela un carro para servirle a Dios, perfecto. Una casa, cualquier cosa para glorificar al Señor, será una maravilla. Entonces yo creo que yo necesito una buseta grande. Ya Dios me la dio, porque la fe no es tanto creer que Él lo va a hacer, sino que ya lo hizo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que si usted necesita un carro para servirle a Dios, recíbalo en esta mañana y por fe va a salir con las llaves por esa puerta. Porque la plata de los evangélicos nosotros es la fe, la integridad, la confianza en Dios. Aleluya. Se puede comprar ese carro, ¿cuánto lo creen? Agarre las llaves y métaselas al bolsillo. Cuidado, las va a botar. Se puede comprar esa casa, ¿usted lo cree? Dios no es Dios de arrendado, Él te da tu casita propia. Y hasta finca con ganado y todo lo que te haga falta. Si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque ya venció en la cruz. Se puede tener ese hijo por el que tanto has orado. Y esa esposa o ese esposo que todavía no ha llegado. Así que Pastor Miguel Bedoya y todos los pastores, el Pastor Pedro, todos los que estamos aquí, esta palabra es para ustedes y para todos los que tenemos ministerio. Luchen por el ministerio que les ha entregado el Señor. Luchen por el ministerio que les ha entregado el Señor. Ensanchando ese terreno para la gloria de Dios. Si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque ya venció en la cruz. Se puede tener ese hijo por el que tanto has orado, y esa esposa o ese esposo que todavía no ha llegado. Se puede vencer el pecado y también la tentación, porque ya hace 2000 años Jesucristo lo venció. Atención a esta palabra, que es de parte del bendito, y podemos ver a Santana convertida en Jesucristo. Si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque ya venció en la cruz.
si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Se lo quiero hacer saber a toditos mis amigos como hermano, aleluya. Y si Cristo no ha venido, el Jordán va para los 100. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque ya venció en la cruz. Oh Señor, tuya esta gloria, tan bonita que es la vida. Y para el pastor Bedoya y todita su familia. Ay, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque ya venció en la cruz. Para Cristo los honores, al por eso lo confieso. Para todos los pastores que apoyaron este evento. Si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque ya venció en la cruz. Ahora yo quiero escuchar cantar a esa gente de fe. Porque hay que cantar con el entendimiento, dice la palabra de Dios. Cuando confesamos y cantamos tenemos que creer. Hoy el Señor nos habló claramente, Pastor Miguel Bedoya, yo demoré años, por eso lloré mucho en esta mañana. Porque yo estaba como con eso, yo decía, Señor, ¿por qué sucedían tantas cosas y maravillosas con tus 12 discípulos? Y yo sé que en estos tiempos Dios usa a muchas personas, pero creo que a la iglesia le hace falta llegar a ese nivel de la iglesia primitiva. Y hoy encontré, el Señor me dijo, claro, la búsqueda, la humillación. O sea, buscar adentro lo que queremos ver afuera. Espero buscarlo con el Señor. Así que espero que no se nos olvide, porque nosotros somos muy dados a olvidar. Cuando salgamos por esa puerta, el mensaje de Dios ya no se nos olvidó. No. Al contrario, interiorícelo, guárdelo. Y pongámoslo por obra, porque yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía. Ella va a hacer algo en nuestras vidas. Aleluya. Y ese poder de Dios que ya está dentro de nosotros y que por el Espíritu Santo y por la fe se puede activar para ver la grandeza de Dios, para que su nombre sea glorificado. Porque yo creo que los famosos no deben ser las clínicas ni los hospitales, los famosos deben ser las iglesias. Que la gente antes de ir a un hospital diga, voy a tal iglesia para que oren por alguien de cáncer, porque allá Dios los usa sanando cáncer y me ahorro un poco de plata. Claro. Que la iglesia debe ser los famosos, no los psicólogos ni los psiquiatras. Que verdaderamente la gente por las calles, los locos, los que tienen depresión, sean sanos por el poder de Jesucristo antes que de una droga. O sea, debemos llegar a ese nivel. Entonces, si usted lo cree, solamente crea que sí se puede en el nombre de Jesús. Y que así como Dios nos puede ayudar con su poder, en sus señales y prodigios, el poder de Dios también hoy puede pagar deuda, puede sanar enfermos, puede restaurar familia, porque el poder de Dios es para a favor de todos nosotros. Y Él dijo, no importa, van a tener aflicciones, van a tener problemas, pero no se preocupen, yo he vencido el mundo. Jesucristo ya venció toda adversidad que venga en contra de su iglesia en el nombre de Jesús. Entonces, iglesia del Jordán, yo me voy a callar para escucharlos cantar a ustedes. ¿Se puede o no se puede? Ay, sí se. Sí se. Sí se.
Si se puede, si se puede. Porque el rey de reyes, el señor de los señores, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que viene por nosotros. Y si se puede, si se puede, levanta tus manos y dile gracias, Señor, porque sé que tu poder me ayudará, me sustentará, me guiará por senda de justicia, porque sé que tu poder no me dejará avergonzado en esta tierra, porque yo voy a ver tu gloria, Jesús, y voy a actuar creyendo que tu Espíritu Santo está en mí y que tú harás maravilla, y yo nunca te robaré la gloria, sino que toda te la daré a ti siempre, mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile gracias, Señor, porque con tu poder, con la fe, pagaré deudas, se sanarán los enfermos, podré resucitar muertos en tu nombre, podré echar fuera demonios, podré vencer todo obstáculo, toda artimaña, toda barrera, toda obra del mal que venga en contra del ministerio que me ha dado, de la iglesia, del cuerpo, tu cuerpo que me ha dado, todo lo que venga en contra de mi familia, todo lo que venga en contra de mi salud. Gracias, porque cuento con tu poder y ya está destruido por el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Así que levanta esa bandera que Jehová te ha dado, levanta ese pendón, porque ninguno que pone la mirada en Jesús quedará avergonzado. Dice Romanos 8:28 que en todas estas cosas somos más que vencedores. ¡Aleluya! Y si se puede, si se puede, porque Él ya venció en la cruz. Dale la gloria, Jehová. Dios ha sido bueno conmigo, Cristo ha sido bueno contigo, cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mi lado, Él es bello. Dios ha sido bueno conmigo, Cristo ha sido bueno contigo, cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mi lado. En medio del dolor, Él está ahí, en medio del quebranto, Él está ahí, y cuando estoy llorando, Él está ahí, y cuando estoy alegre, Él está ahí. Él ha sido bueno conmigo, Cristo ha sido bueno contigo, mi hermana, mi hermano, cuando yo lo he necesitado, pastores, Jesucristo ha estado a mi lado. Desde el día que le entregué mi vida, yo he visto su gloria sobre mí, es quien nos protege y quien nos cuida, quien sustenta mi diario vivir, y ha sanado todas las heridas, las que en el mundo un día recibí. Dígalo, iglesia, Él ha sido, Dios ha sido
cuando yo lo he. Él es fiel, Jesucristo ha estado a mi lado. ¿Cuántas veces me habrás librado de la muerte sin darme cuenta? Él no deja que me hagan daño, a donde voy va su presencia. Si no me amanece comida, Él está ahí. Cuando se enferma mi familia, Él está ahí. En los estudios de mis hijos, Él está ahí. Se levanta el enemigo, Él está ahí. Y cuando yo me acuesto, Él está ahí. Y cuando me levanto, Él está ahí. Él ha sido bueno conmigo. Cristo ha sido bueno conmigo. Cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mi lado. Son innumerables sus detalles para que mi boca no se abra. Me formó en el vientre de mi madre para que naciera y lo adorara. Las veces que trato de angustiarme, Él es refrigerio para mi alma. Él ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno conmigo. Cuando yo lo he necesitado, Jesucristo está a mi lado, Él es bello. Si hay algo que alegra el corazón de Dios, es un corazón agradecido de sus hijos. David dijo: yo cómo me voy a callar, Señor, yo hablaré de tus maravillas, aún en grandes congregaciones. Dios en cada uno de nosotros ha hecho cosas grandes y maravillosas. Hoy vimos un historial de 50 años de esta obra, pero detrás de esos 50 años hay pastores y
comenta el pastor Pedro que han habido lágrimas, sufrimiento, quebranto, momentos difíciles. Pastores que están aquí, si hay un cargo que hay que pagar un precio y un sufrimiento alto, es formar almas para que el día que Cristo venga vayan al cielo. Y ustedes pueden testificar más que nadie de la bondad de Dios. Que han tenido momentos difíciles, pero haya estado Cristo. Momentos en que aún muchos han retrocedido y otros han querido retroceder, pero no porque Dios los haya dejado solos. Porque el Señor nunca abandona a sus hijos. El Señor al que llama siempre lo va a respaldar. Dios no miente, su palabra es fiel y verdadera. Pero no solamente con la gente de ministerio, con todo el que llamó y le dio un don. Él dijo: tú eres mi hija, tú eres mi hijo, yo te he amado con amor eterno. Si hay algo que tienes que agradecerle a Jesús, comienza a pedirle al Espíritu Santo que te ayude con sus gemidos indecibles. Y abre tu boca, porque a veces se nos olvida lo que Dios hace en nosotros. Dale gracias, mujer, varón, pastor, pastor, que ha hecho Cristo por ti. Hay en tu corazón, dile gracias, Señor, porque en mis momentos más difíciles yo te he visto. Porque cuando canto también te he visto. Desde el problema que estás viviendo, desde la situación, desde tu desierto, desde cualquier adversidad o desde tu paz y tu gozo, saca unas palabras de alabanza para tu Dios. Sabe que esto sí le duele al enemigo, sabe que le duele al diablo. Que usted en la dificultad, en la crisis, adore, bendiga y glorifique el nombre del Señor. Porque es lo que busca, es que usted renuncie. Es lo que busca, es que usted abandone la fe, que usted abandone la oración. Pero es imposible que nosotros, llenos del Espíritu Santo, la carne nos pueda dominar. Papito lindo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. No nos cansamos de decir tu grandeza, tu belleza, tu benignidad, Señor. Oh, mi Cristo, cuánto padeciste por nosotros, pero fuiste recibido en gloria y estás pendiente de nosotros. No dejaste tu palabra, tu Espíritu Santo. Usted ha sido demasiado bueno, Señor. Jamás podremos pagarte lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros y lo que sigue haciendo, Dios. Si Él te pagó una deuda o tienes una deuda, dale gracias. Si te sanó una enfermedad, un cáncer, o estás pasando por situaciones difíciles, dale gracias. Porque el que lo hizo ayer, lo hace hoy, lo hace mañana y lo hace eternamente y para siempre. Aleluya. Solamente dale gracias por tu milagro. Si está o no está, agradécele. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Aleluya. Te adoramos, mi amor. Fiel y verdadero es tu nombre. Dios ha sido bueno conmigo. Cristo ha sido bueno contigo, pastor, pastora. Cuando usted lo ha necesitado, pastor Pedro, Jesucristo ha estado a tu lado. Él ha sido bueno conmigo. Cristo ha sido bueno. Cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mi lado. Dáselo fuerte al Cristo que está a tu lado. Aleluya. Los que anoche recibieron a Cristo, si hoy llegaron acá, ¿por qué no pasan acá al frente para saludarlos? No tenga temor, si alguien está acá, eso, aplauda a Cristo. Venga, mi hermana, ¿quién más está por acá?
Vengan, vengan. Eso, ¿quién más? ¿Quién más está por ahí? Vimos muchos, pero sabemos que algunos habrán viajado a otros lugares. Miren lo lindo, vean. Toda la plata del mundo no alcanza para comprar un alma. Esos futbolistas pueden ganar millones, pero no alcanzan a pagar el alma. Y Cristo anoche se las dio gratis. Extiendan su mano sobre ellos, Señor, bendecimos a estas mujeres, Dios. Porque podemos estar al frente de unas grandes intercesoras, unas grandes siervas, pastoras, unas grandes ministras tuyas, mi Dios. Te pido, Señor, mira esa valentía que han tenido, Dios, de reconocer, al igual que la samaritana, que fue el mensaje de anoche, que han bebido del agua viva y que salta dentro de ellas el Espíritu Santo de Dios. Colócales tanto el querer como el hacer de buscar tu rostro, de congregarse y de nunca apartarse de tus preciosos caminos. Ahí están en tus manos, Cristo. Cumple tu propósito en ellas, papito lindo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Aplauda al Señor. Hermanos, allá afuera en la salida está un código QR para los que quieran seguir como a 5 ministerios. No solamente está el mío, está Oro de Ofir. Hay muchas que adoran a Dios. Si usted lo quiere escanear y quiere comenzar a seguirnos, a seguir a Cristo, ¿no? Por YouTube. Porque quiero ser claro, Dios lo sabe en mi corazón y no comparto que uno ande buscando en redes sociales gloria, ¿no? Yo por eso el que me maneja las redes sociales siempre le digo que Cristo vaya adelante. No se le ocurre meterme a mí adelante. Porque el grande es Jesús. ¿Cierto? Pero sí pueden seguir a Cristo por las redes que nos ha dado. A Él, no a nosotros. Entonces, ahí pueden escanear el correo. Hay unos volantitos. Bueno, escojan algo porque estamos que terminamos y nos acaba el tiempo. Mi vida depende de ti. Yo estoy en tus manos, Señor. Mi vida depende de ti. Ayúdame para seguir en medio de esta situación. Y escucha, Señor, mi oración. No escondas tu rostro de mí. Obra de tus manos, yo soy. Mis ojos están puestos en ti. Ay, a veces me siento afligido. Me voy de rodillas y me pongo a llorar. Y en su palabra me recuerda de que mi socorro viene de Jehová. Y se alegra mi corazón. ¡Aleluya! Porque mi porción es Jehová. Él me brinda todo su amor, dándome fuerzas para avanzar. Ayúdame, ayúdame. Quita lo que me causa dolor. Ayúdame, ayúdame. Porque te necesito, mi Dios. Ayúdame, ayúdame. Ay, porque tú eres mi ayudador. Ayuda a mis hermanos del Jordán, mi Cristo.
En tu palabra esperaré. Respóndeme pronto, Jehová. ¿Hay alguien aquí en esta mañana esperando una respuesta de Dios? Alégrate, porque conforme a su voluntad y en su tiempo, Él responde. En tu palabra esperaré. Respóndeme pronto, Jehová. Lo que con lágrimas sembré, con alegría voy a cegar. Tus maravillas cantaré en medio de la congregación. De lo que me has hecho hablaré, jamás callaré tu favor. Y no dejes que mis enemigos cumplan su objetivo y se burlen de mí. Hermano, dice la Biblia que el principio del negocio no es el bueno. El bueno es el fin del negocio. Y el fin del negocio es que de un hijo y una hija de Dios no se burla nadie ni le gana a nadie. No dejes que mis enemigos cumplan su objetivo y se burlen de mí. Sácame con brazo extendido a terreno espacioso para yo seguir. A los justos oye Jehová. ¡Aleluya! Y de alegría los llenará. Del quebrantado cerca está. Del suelo lo levantará. Ayúdame, ayúdame, porque te necesito, mi Dios. Ayúdame, ayúdame. Ay, porque tú eres mi ayudador. Sácame pronto de esta aflicción. Y a veces me siento afligido, me voy de rodillas y me pongo a llorar. Sabes, la humillación es linda, porque siempre van a haber problemas y aflicciones, y cada día trae su propio mal. Pero la humillación a Dios es preciosa, aleluya. Y a veces me voy de rodillas, mi Cristo glorioso, y me pongo a llorar. Y Él, su palabra me recuerda de que mi socorro viene de Jehová. Porque sabe que es lindo que sepamos que dependemos de Él 100%. Aunque tengamos bendiciones y estemos bien, es cuando más necesitamos de Dios. Por eso Jabez le dijo: bendíceme y que la bendición no me dañe. Lo necesitamos cuando estamos llorando y cuando estamos cantando, cuando reímos y cuando estamos tristes, en todo tiempo. ¿Saben por qué? Separados de Él, nada podemos hacer. Canta esa súplica conmigo para terminar este canto y dile: ayúdame, ayúdame. Dile: quita, quita lo que me causa dolor. Ayúdame, ayúdame, porque te necesito. Porque te necesito, mi Dios. ¿Cuánto lo necesitas? Ayúdame, ayúdame. Dile: porque tú eres mi ayudador. Ay, porque tú eres mi ayudador. ¡Qué lindo! Listo. Ah, bueno, escojan una, así es. Oiga, aquí hay que programar una vigilia, Pastor Pedro, aquí en la iglesia. De todas formas, perdone, yo les voy a ser sincero. Yo soy un apasionado por adorar a Dios y por servirle. Me molestan dos hernias discales. A veces me duelen y todo. Y lo más lindo es que cuando adoro a Dios no me duele. Cuando ando por ahí en otras cosas me duele. Pero bueno, apasionémonos siempre por el Señor. Qué lindo. Las mejores batallas que yo me he ganado, me las he ganado adorando. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo,
ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que no sepa que fui feo, que ese gigante perdió este duelo, y que no sepa que fui feo, que ese gigante perdió este duelo. Soy el menor de ocho hermanos y muchas veces despreciado, y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí. Vete para el campo ya, Dani, a veces me dicen así, y yo me voy con mi Dios, con mi onda, mi alma quiero adrenalina. Mi señor, aquí estoy yo, mira bien mi corazón, aquí estoy adorando de cada palabra esta canción. Una mañana a mí me enviaron con el almuerzo a mis hermanos, que se encontraban peleando en la guerra contra los filisteos. Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí. Un gigante gritaba, gritaba, temblaba todo de miedo. ¿Quién se cree ese granulón? No sabe con quién se mete. Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, que lo sepa su filisteo. Ese gigante perdió este duelo, ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepa su filisteo. ¿Y dónde está esa iglesia que mata gigantes? Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepa los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Y como nadie se atrevió, con valor grité voy yo. ¿Cuántos dicen voy yo en el nombre de Jesús? No le tengo miedo al caballo, mi arma poderosa es Dios. Y cuando el rey Saúl me oyó, de repente se asombró, y me trajo su casco, su espada, su escudo y me armé de valor. Acuérdense que Dios nos dio armas espirituales, hermano. Las armas del mundo aborrezcala, esas no sirven. Por eso Saúl tenía 40 días y 40 noches de estarse dejando humillando un filisteo incircunciso. Pero yo creo que el espíritu que estaba en David está en ti, está en mí, y se llama el poder del Espíritu Santo. Y saben que dijo David, este filisteo incircunciso, ¿quién se ha creído? Hoy me lo entrega. Él dijo, no, hoy me lo entrega Jehová de los ejércitos. Diga, ese problema y ese gigante hoy cae a tierra antes de salir de aquí, de este lugar, en el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y él dijo, esa espada no es para mí. Yo no sé pelear así. Dame acá si conviene mi onda, que este lo acabo aquí. Ese gigante está en el suelo. Ese gigante está en el suelo. Que no sé por qué me veo. Ese gigante perdió este duelo. De repente ni lo vi, y en mi cara se burlaba. Yo sabía que podía vencerlo. ¿Cuántos saben que lo pueden vencer? En lo menos que él pensaba, y la piedra yo tomé. Poco a poco la agitaba, con impulso la tiré, y a la tierra lo mandaba. ¿Dónde crees que está ese problema por el poder de Cristo? Totalmente. Ese gigante ya está en el suelo. Ese gigante ya está en el suelo. Ese gigante ya está en el suelo. Pastor Miguel Bedoya, seguiremos matando gigantes en el nombre de Jesús. Los filisteos, que ese gigante perdió este duelo,
Acuérdense que el Señor hoy nos dijo en la palabra que los últimos tiempos eran tiempos peligrosos. Bíblicamente, lo que viene para la tierra a medida se acerca a la venida de Cristo es leve tribulación, gran tribulación, y que tenemos una lucha constante. Pero no nos asustemos. Yo digo que si alguien tiene que estar confiado en la iglesia de Jesucristo, porque usted se da cuenta que aún los líderes mundiales, mire todos los atentados que les hacen y algunos los han matado con unos anillos de seguridad que uno dice, pero ¿cómo pueden hacer eso con fulano? Mire, cualquier anillo de seguridad humano falla, pero el mejor anillo de seguridad lo tenemos nosotros, claro. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que el ángel de Jehová, que los ángeles son espíritus ministradores a favor de la iglesia, acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Aunque sean tiempos peligrosos, no se les olvide hoy la palabra, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y si Jesús derramó su sangre por nosotros, ¿cómo no nos va a defender de cualquier hombre malo, de cualquier alguien que nos venga a hacer daño, hermano? Así que solamente tenemos que creer que estamos escondidos en Dios, en Cristo Jesús. Si puedes levantar tus manos y adorar a ese Dios que vive, si puedes levantar tus manos y adorar a ese Dios. Yo quiero que un momento, siento de parte de Dios, traigan todos los niños acá. A los niños les gusta mucho esta canción. Traigan sus hijitos acá, vamos a orar. Aquí vamos a orar por estos David, por estos guerreros. Porque para el Jordán es una nueva generación, pero tiene que ser una generación llena del Espíritu Santo. Así es. Así es. Traigan sus hijos, traigan sus hijitos. Traigan sus hijitos. Usted tiene que mirar a sus hijos como unos grandes siervos de Dios, como unas grandes siervas del Señor. Aunque usted no esté viendo lo que vea, simplemente créalo, aleluya. Gracias, Señor, porque a temprana edad escogiste a David, Señor. A temprana edad escogiste a David. Gracias. Mi alma te alaba. Mi alma se goza en ti, Espíritu Santo, aleluya. Porque creemos que esta nueva generación será poderosa. Que aunque el enemigo esté atacando la juventud, a los hijos de Dios no nos les va a quitar el poder del Espíritu Santo. Porque yo creo que estos niños y tus hijos servirán a Jesucristo mejor que tú, adorarán mejor que nosotros, predicarán mejor que nosotros, y que son grandes en las manos de Dios. Extienda sus manos sobre sus hijos y bendígalos y declare palabra. Señor, bendecimos a los niños, bendecimos a los adolescentes, las adolescentes. Señor, estamos cantando que ese gigante, y esta palabra del gigante y Goliat, representa que tú estabas como un joven, como muchos jóvenes que están aquí, y tu espíritu estaba con él, y lo enseñaste a pelear muchas batallas, y murió lleno de días y en tus preciosas manos. Aquí están estos niños, Dios. Te pido, Señor, que el espíritu que viene en David, el Espíritu Santo que está en ellos y nosotros, nunca los abandone. Pastoreales, ayúdales, llénalos de tu sabiduría a temprana edad, de ciencia espiritual, de tu Espíritu Santo, de sabiduría, de prudencia, Dios. Vemos, Señor, cómo la juventud se pierde por el internet. Señor, que no se vayan a volver adictos al internet ni a cosas malas, sino que se enamoren de ti cada día. Toda contaminación, toda artimaña del enemigo que venga en contra de esta nueva generación, de estos niños, yo la llevo cautivo a la obediencia de Jesucristo de Nazaret. Yo creo, Señor, que los niños, que la descendencia nueva del Jordán, esta gloria postrera será mucho mayor que la primera, Dios. Que ellos llevarán tu palabra con esplendidez, que predicarán con denuedo, que te servirán con amor, Dios. Estoy orando porque sé que tú escuchas la oración del justo y sé que la cumples, porque el que ora conforme a tu voluntad y pide conforme a tu voluntad, recibirá de ti, mi Dios. Así que yo creo que estoy orando los futuros guerreros, las futuras guerreras, las siervas y los siervos de Jehová de los ejércitos. Cumple tus propósitos en esta juventud. Bendigo al pastor Pedro, Señor. Dale las fuerzas del búfalo. Bendigo todos los ministerios de alabanza.
Bendigo al pastor Miguel Bedoya, su amada, y a todo su núcleo, todo lo que él dirige, Padre, en todas las iglesias, en toda Colombia. Y te pido que ensanches sus territorios, que cada día haya una revelación más clara por tu palabra, que nunca falte ese pasto fresco en sus iglesias, que nunca falte tu sabiduría, tu inteligencia, la llenura, el poder de tu Espíritu Santo, la prudencia, aleluya, y que cada día sus corazones sean más conformes al tuyo. Gracias por este aniversario, Dios, porque si no hubiese sido por usted, aquí nos estuvieran celebrando 50 años, pero usted es el que nos pone a celebrar, usted es el que nos pone a cantar, usted es el que nos pone a agradecer, usted es el que hace que nuestras bocas se abran para hablar de tus maravillas, aleluya. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo, ese gigante ya está en el suelo, ese gigante ya está en el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante ya está en el suelo. Denle el mejor de los aplausos al Cristo de la gloria, al que mata gigantes. Que Dios me les bendiga, mis amados. Les amamos mucho en el amor de Jesús. En el tiempo del Señor nos volveremos a ver. No se le olvide, llévese su volantico con el QR. Y si Dios le da la oportunidad de comprarse su memoria, pues así será.